No es bueno que el hombre esté solo. Voy a
y quieren que ese amor sea cada vez más fuerte y los mantenga unidos el resto de sus vidas. Nosotros solamente somos testigos de lo que ustedes hoy realizarán de un pacto, de esa alianza de amor entre ustedes y Dios. San Agustín decía que en nuestra vida las cosas no se dan por la casualidad. Todo es solamente pregúntense, Julio César, pregúntense, María Jessica, ¿por qué Dios permitió que se conocieran? ¿Por qué Dios permitió que se encontraran? ¿Y por qué les ha dado la oportunidad que después de haber vivido una etapa de noviazgo lleguen a este momento fundamental para su vida y lleguen a tomar una decisión de compartir la vida? Esto es un proyecto que Dios ha iniciado en ustedes. Hay una oración preciosa, sobre todo, que dice así: Dios que inició esta obra en ustedes, que Él mismo la lleve a término. Dios que ha permitido este misterio del matrimonio, que Él mismo lo conduzca a su término. Y escuchábamos, sobre todo, en el libro de Tobías, una lectura preciosa de cómo comienza Sara. El día de su boda se levantaron y decían Tobías: levanta, porque nosotros somos de una familia de santos, de un pueblo de santos. Y entonces comenzaron a hacer oración. Tobías le decía sobre todo a Dios: bendito seas Dios de nuestros padres y bendito sea tu nombre por los siglos. Que te bendiga en el cielo, la tierra, los cielos y todas las criaturas que hay en él. Tú creaste a Adán, tú creaste a Adán y le diste a Eva como compañera y amor, y de ambos procede todo el bien de los ambos. No dijiste: no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacer a alguien como el hombre. ¿Cómo se imagina? ¿Cómo piensa en su vida matrimonial con Dios en esa diferencia? Y ahora que ustedes inician sobre todo este proyecto de vida, pídanle a Dios nuestro Señor que los ilumine, que los ayude, que los fortalezca, para que realmente puedan vivir felices, en medio de todos los límites humanos que puedan tener. Decía precisamente el Evangelio que hoy escuchamos. Le preguntaban a Jesús, especialmente los fariseos, y le pusieron una trampa diciéndole: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Y Jesús le responde: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? Y manifiesta Jesús lo que Dios ha unido y no lo separa. Es un proyecto de Dios. Ustedes se han abierto a este proyecto. Que sea el Señor el que lo dé. Que sea el Señor el que culmine este proyecto. Que sea el Señor el que los ayude, que los fortalezca verdaderamente para amarse, para respetarse, para crecer. Hoy decía San Pablo en la lectura corriente de este día, en la lectura que corre en este día, decía lo siguiente: ¿por quién queremos dejarnos guiar? ¿Por el Espíritu de Dios o por el egoísmo? El Espíritu de Dios generalmente nos conduce a la paz. El espíritu egoísta del hombre nos conduce a un destino. Ustedes deben de pensar hoy delante de Dios y decir: Señor, condúcenos, ayúdanos, llévanos con tu gracia, para que podamos ser una verdadera esposa, un verdadero esposo, nos acompañemos, nos ayudemos, nos fortalezcamos, porque nuestros límites humanos presentan. Pero dice San Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Corintios: el amor por otro. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia. Nuestro ser ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor. El amor disculpa sin límites, soporta sin límites. El amor no pasará jamás. Apréndanse. Apréndanse a valorar. Sopórtense mutuamente con amor y crezcan.
y a Manuel. Que realmente ustedes sepan crecer como hijos de Dios. Que Dios les dé la gracia, que les dé la fortaleza necesaria. Queridos hermanos, estamos aquí con toda la palabra de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad cristiana que la hace crecer. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes tienen. El que nos consagró un día con el Santo Bautismo nos enriquece hoy y les da fuerza como sacramento peculiar para que se guarden en medio de pecado y de legal y puedan cumplir las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea yo les pregunto sobre su intención. Julio César y María Jessica han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí. ¿Hace mucho que quieren ustedes establecer la santa alianza del matrimonio en sus manos y expresar su consentimiento delante de Dios? Julio César, recibe este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María Jessica, recibe estas alas, son prenda del cuidado que tendré. De que no falte lo necesario en nuestro hogar. Yo la recibo en señal del cuidado que tendré, de que todo se aproveche en nuestro hogar. Acérquense, por favor, y coloquen en los ojos. Acérquese el ramo, el lazo, la Sagrada Escritura y el rosario. María Jessica, recibe este ramo, símbolo de la belleza de la creación, para que junto con tu esposo Julio César te ofrezcas bien y bien en la vida de sus vidas al Señor. Reciba la Sagrada Escritura de la Divina Liturgia de Jesucristo, para que sepan la función del Evangelio como esposos a través de su testimonio de amor y de fidelidad matrimonial. Reciban el Santo Rosario para que la Virgen Santísima, nuestra Madre, los
nos ayude a lograr una familia cristiana, eso es la iglesia. Julio César y María Inés, este lazo blanco significa la unión íntima de sus personas y actividades. Deben ayudarse mutuamente y adquirir conciencia de su unidad hasta lograrla cada día más plenamente. Por Jesucristo nuestro Señor, les damos un aplauso a los buenos.
felicidades, Julio César, María y Jessica. Les damos un aplauso. El matrimonio es un compromiso de vida, el mejor que dos personas puedan encontrar y llevar uno con otro. Ofrece la oportunidad de compartir y crecer, que ninguna otra relación pueda igualar. Es una unión física, emocional, prometida de por vida. Es la introducción, y bueno, pues de esta manera, pues la familia está dedicando este evento a Julio César y Jessica. Pues no, ¿sí? Pero como de una hora, ¿va? ¡Vamos! Muy bien.
buenas tardes a todos ustedes. Por aquí nos presentamos, gracias a Pepe por la invitación. Estamos contentos de estar compartiendo con ustedes este evento tan importante para la familia. Los alumnos venimos de Xalacapa, Xalapuaxi, La Puebla. Somos amigos del mariachi. ¡Viva México! ¡Sí, señor! Bueno, estamos contentísimos de estar en esta fría tarde, pero caliente en cuanto al amor. ¡Felicidades! Vamos con la canción de su padre, le pedimos. No te van a despreciar, ¿va? ¿Listo, muchachos? Thank you.
continúe la huella ejemplar que les han entregado sus respectivas amigas. Estimados amigos, los invito a elevar la simbólica copa que refleja la dicha y prosperidad de esta joven pareja. Pidámosle a Dios que les conceda todo lo bueno que hay en la vida, mucho amor, mucha salud y bienestar en su familia, y que sean inmensamente dichosos. Sigamos, salud.
Encontramos en primer lugar al señor Gerardo Loaiza Rodríguez, esposa. Thank you.
cantamos con Julio y con Jessy.
sexy, sexy. Otro viviendo es sexy, sexy. Se viene el pueblo con el amor, es una bomba. Al es que suena bomba, al gozar es que suena bomba, al menar es que suena bomba. Y no quieres bailar así, 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 así. Algo que da la cabeza, una mano en la cabeza. Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, y a buscar esa liga, esa liga, esa liga, suavecito para abajo, y a buscar esa liga, esa liga, esa liga, movimiento sensual. Invitar a todos los... Vamos a enseñarle a las mujeres cómo se baila. A ver, ahí va. Esos hombres solteros, ¿en dónde están los hombres solteros? Eso, ahí están los hombres solteros. Y también vamos a bailar el mambo. Suavecito, suavecito.
Ahí está la partida de pastel.